Buenos días, soy Virginia Castanedo y aquí estamos una vez más en un nuevo desarrollando un nuevo mapa mental. En este caso va a ser sobre el equilibrio de la economía familiar, ¿de acuerdo? O personal. Equilibrio económico. Muy bien, como siempre en todos los mapas mentales, ponemos en el centro de la hoja el tema principal del que partimos y luego vamos a dividirlo en este caso en dos partes, porque el equilibrio económico se puede conseguir aumentando los ingresos y o reduciendo los gastos, ¿de acuerdo? Entonces en este caso las dos balanzas, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a poner esta balanza aquí y esta otra balanza aquí. Lo de menos es que hagáis dibujos o no los hagáis. Todo esto se puede desarrollar también. Vaya línea que me ha salido. Todo esto se puede desarrollar también totalmente todo con palabras, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner. Reducir gastos. Y aquí vamos a poner. Aumentar ingresos. Son vías que pueden ir juntas o por separado, ¿de acuerdo? De esta manera vamos a dividir la hoja. Bueno, aumentar ingresos, reducir gastos. Vamos a empezar partiendo en negro de primero la situación presente 1, ¿de acuerdo? Situación real presente, es decir, cuáles son actualmente mis ingresos y cuáles son mis gastos,